Ponerle nombre a tu banda es tan complicado como ponerle nombre a tu hijo. Y en un mundo donde estamos llenos de Brandons y Bryans, la música obviamente no se escapa de nombres chacales. Por eso hoy en el Break PM te vamos a platicar la razón por la cual tus bandas favoritas se llaman como se llaman. Hay algunas bandas como el Tri que, aunque todos creemos que se llaman así por patriotas y tricolores, en realidad no. Es porque nadie entendía el nombre. En realidad se llamaban Three Souls in My Mind, pero como los de la banda son medio flojillos, aplicaron el recorte de nombre y pues se quedaron como el Tri. Y los que decidieron irse al mundo de los cómics fueron los ex-emo y ahora intento de sobrevivir Fall Out Boy. Ellos sacaron su nombre de un personaje que apareció muy pocas veces en Los Simpsons y de ahí no hubo vuelta atrás. O sea, se pudieron haber llamado Mi Quincena, porque duele lo mismo que Fall Out Boy en la serie. Los que aplicaron la de hacer lo mismo que sus ídolos fueron The Killers. Estos dudes, cuando comenzaban en Las Vegas, tenían muchísimas ganas de crecer y lo único que les faltaba era un nombre. La banda de Brandon Flowers tomó su nombre de un video de una de sus bandas favoritas, New Order. En el video de Crystal aparece una banda ficticia llamada The Killers y como nadie se puso las pilas, pues ellos apañaron el nombre. Otros que tienen conexión entre bandas son los robots de Daft Punk. Ellos agarraron el nombre de una crítica negativa que alguien hizo sobre su trabajo. Y es que antes tenían otra banda. Y un dude dijo que sonaban a Dafty Punky Garbage, que traducido es algo así como basura punk tonta. Y dijeron, ¡sa cámara! Vamos a ponernos ese nombre, suena bien chido, carnal. Es como si Juanito hubiera escogido su nombre artístico de los comentarios de YouTube. Me llamarían el chaparrito del break, el hombre miniatura, la barba más sexy de la televisión. Y en esa banda también estaba el ahora guitarrista de Phoenix, banda que se llama así por una canción de Daft Punk. Sí. Todo está conectado. ¿Y si te gustan los guitarrazos? ¡No, no de esos, carnal! Sí, sigo bien Adrián Uribe, ¿verdad? Seguro eres fan de Queens of Stone Age. Y aunque la banda está formada por puro vato, ellos se llaman así por una filosofía muy incluyente sobre la música. Según Josh Homs, fundador y guitarrista de la banda, el rock debe ser lo suficientemente fuerte para los hombres, pero también dulce para las mujeres. Y si se llamaran Kings of the Stone Age, sería algo muy macho. Siempre apoyando el girl power. Y hablando de mujeres poderosas, el amarija Lani Jelich O'Connor decidió que su nombre no era lo suficientemente pegajoso y se puso Lord. Lo hizo a manera de protesta para no llamarse Lady. Y qué bueno, porque si no hubiera sido conocida como Lady Nueva Zelanda. ¿Dónde están mis kiwis, güey? ¡Denme mis kiwis, güey! O sea, hueles a centavo, güey. Ni para el aguacate te alcanza, güey. Esto fue el Break PM. Lo irrelevante que a todos importa. Contenidos diferentes e independientes a todo lo que hay en televisión, solo en PM Sin Censura, en pmcanal5.com. Entra ya.